va a la victoria. El piloto del Martínez Competición, el piloto que tiene experiencia, el subcampeón de la Fórmula 2.0 de la temporada pasada, Mateo Polakovic, el de Colonia Carolla, Córdoba. Estuvimos en Buenos Aires la primera fecha de la Fórmula 2.0 junto con el TC2000. Pudimos obtener un triunfo en la primera fecha, la carrera del domingo. Con lluvia fue, habíamos clasificado segundo. Pudimos agarrar la punta en la primera vuelta y después de ahí, tranquilo, manejando la diferencia con el segundo hasta el final. ¿Esto qué significa en tu carrera? ¿Cómo lo tomas a este triunfo? No, es bueno seguir en actividad, haciendo lo que me gusta. Es un año muy difícil para todos, se sabe de la situación tanto de la pandemia como económica. Es un año muy complicado para el automovilismo, así que estoy muy contento de poder seguir en actividad, que eso ya es muy importante. Tenía la idea de este año arrancar una categoría como el TC2000, pero no pudimos reunir el presupuesto, así que estoy muy contento de poder seguir un año más. Agradecer también al equipo Martínez Competición, que me dio la oportunidad de arrancar este año, este nuevo año en la Fórmula. Bien, lo económico maneja todo, por supuesto, ¿no? Por eso, bueno, esta decisión. Sí, la verdad que sí, muy complicado este año, a nivel personal estamos complicadísimos, por eso agradezco mucho al equipo Martínez Competición, que gracias a ellos el esfuerzo que hicieron es por mérito del equipo, que me llamaron para que vaya a correr y bueno, trataré de devolvérselo haciendo lo mejor que pueda y si podemos ganar mejor. ¿Cómo haces para mantenerte atento a los entrenamientos que debes tener? Sí, yo se complicó todo los gimnasios, bueno, ahora retomando, pero siempre me mantuve bien físicamente, bueno, entrenando muy duro desde, nunca paré, desde principio de año. Después se habilitó el kartódromo y bueno, eso me permitió hacer algo de automovilismo antes de subirme a la Fórmula, porque hacía el año pasado, diciembre, no tenía actividad arriba de un auto. Y eso influye mucho, ¿no? Sí, se nota, pero bueno, estábamos como en igualdad de condiciones, así que es cuestión de ir a la primer tanda y bueno, acostumbrarse de vuelta. Bien, ¿tu familia cómo lo ha vivido el triunfo? Porque me imagino estaban a la distancia, ¿no? Viendo la carrera. Sí, la verdad que sí, muy contento. Viajé solo a Buenos Aires, así que lo vieron por la televisión, pero la verdad que muy feliz en todo.